¿Qué superpoder os gustaría tener? Pues a mí me gustaría tener el superpoder de viajar en el tiempo para enmendar errores que he cometido. A mí me gustaría viajar, volar para viajar por el cielo. A mí me gustaría teletransportarme para viajar a sitios al momento y visitar a familiares que no viven cerca mío. A mí me gustaría poder teletransportarme para ver a mis familiares y amigos que no viven en mi ciudad. A mí me gustaría poder leer la mente para saber qué piensan los demás y ayudarles. A mí me gustaría tener super fuerza para poder escuchar a las personas y no cansarme de ellas. Vale. ¿Qué superhéroe te gustaría ser? ¿Y por qué? Me gustaría ser Wonder Woman para salvar el mundo de la injusticia y la pobreza. Me gustaría ser Iron Man porque vuela, tiene poderes y defiende la justicia. Me gustaría ser Capitán América porque defiende a todo su país. Me gustaría ser Hulk porque me gustaría estar fuerte y defendería a la humanidad. Superman porque vuela, hace cosas imposibles. Me encantaría ser Wonder Woman porque me parece una guerrera, me encanta su actitud y sus enfrentamientos a los rivales. Me encantaría ser una mezcla entre Hulk y Flash porque Flash es... tiene super velocidad y Hulk tiene una super fuerza. Va. ¿Qué es para vosotros la diversidad? Es que no todos somos iguales. Todos somos únicos y diferentes. Y nos respetamos. ¿Qué es para vosotros ser invisible? Para mí ocurre cuando otras personas pasan de ti. Para mí ocurre cuando no te incluyen en sus actividades. Para mí es no existir para nadie sin que nadie tome interés por lo que puedas decir. Para mí es cuando te discriminan. Para mí cuando te ignoran. Para mí cuando te dejan de lado. Para mí cuando te quedas solo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser invisible? Una de ellas, de ventajas, es que tu familia te apoya. Yo creo que una ventaja sería que puedes hacer más cosas porque te excluyen y nadie te ve. Que no dependes de los demás. Y la desventaja, en mi opinión, sería que te sientes mal y que puedes jugar mucho con tu autoestima. Y no puedes contarle tus problemas a nadie. Que te sientes solo. Que nadie te quiere.